A pesar de que está sendo un ano chuvioso, as temperaturas non están sendo baixas. Esta climatoloxía está a favorecer a brotación dos viñedos. Aínda falta tempo para a etapa de floración, pero as viñas xa mostran unha importante carga de uva. La brotación, se adelantó ya la brotación, el crecimiento ha sido rápido, amplio. Las condiciones climáticas se lo han facilitado y este año ha brotado la totalidad de la carga de poda que nosotros hemos ido dejando. Y además lo han hecho con, lo podemos ver en el viñedo, hay una buena carga de uva. O adianto da brotación obriga os viticultores a realizar xa os tratamentos dos viñedos. O mildiu é o principal inimigo. Estamos dando o segundo tratamento de produtos fitosanitarios. Este año nos hemos adelantado con respecto al año pasado aproximadamente unos 15 días. El año pasado, para que te hagas una idea, aplicamos productos fitosanitarios a finales del mes de abril y hoy, pues a día 21, estamos ya con el segundo tratamiento. Nesta etapa de foliación, o máis importante para os viñedos é a climatoloxía. Cunhas condicións atmosféricas favorables, as viñas aumentarán os azúcares e ácidos das follas, o que posteriormente condicionará o sabor das uvas. Aí, quien juega un papel fundamental é a climatoloxía. Si vamos controlando, dentro de lo que podemos, eso y el estado nutritivo de la planta, la floración debería ser correcta. Luego el mes de junio siempre es un mes crucial por la variación nieblas y lluvias, y ahí es lo que nos va a marcar un poco más el cuajado del racimo y ya a partir de ahí lo que puede ser la cosecha. Pero todo o que favoreza o tempo podría haberse perdido se os tratamentos non son bons. Por iso os técnicos aconsellan ter en conta as condicións atmosféricas para unha maior efectividade dos tratamentos. Estar moi pendientes de los tratamentos fitosanitarios e das condiciones climáticas, que é o que nos está marcando. Nosotros, como te decía, hoy estamos haciendo el segundo tratamento fitosanitario. Teníamos que haber empezado a primera hora de la mañana e lo hemos pospuesto hasta el mediodía porque el viñedo estaba completamente húmedo. A clave dos tratamentos reside en que as follas estean secas. Se se realizan os traballos fitosanitarios coas viñas molladas, perdese efectividade e o mildiu pode manterse, o que pode provocar que se acabe estendendo o resto do viñedo. Por iso, o importante é asegurarse de que a viña estea seca para eliminar por completo a enfermidade.